Muy buenos días, caminantes de Albión. Os veo con hambre mientras tomáis decisiones entre el bien y el mal. Así que estáos atentos porque os voy a preparar un delicioso pastel de manzana. Los ingredientes para esta receta son 2 tercios de taza de azúcar, 1 tercio de taza de maicena, media cucharadita de canela, 1 cuarto de cucharadita de nuez moscada, 1 cuarto de cucharadita de sal, 1 kilo y medio de manzanas, 1 poco de zumo de limón, 1 huevo y 2 hojas de masa quebrada. Y guardaos un poco de harina, azúcar y canela para cubrir el pastel. Para la receta de hoy voy a emplear 2 tipos de manzana. Esta para darle un toque un pelín más ácido y esta para darle un toque un pelín más dulce. Dependiendo de cómo os guste, empleáis una u otra. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar y pelar manzanas. Las meto en una olla con agua, si caben, para que no se oxiden. De esta manera os quedan frescas y dulces y no os quedan marrones y oscuras, que son tan desagradables. Una vez hemos terminado de cortar y pelar manzanas, vaya coñazo, lo que vamos a hacer va a ser, echamos la maicena, azúcar, azúcar moreno, ya sabéis, por eso del bien y el mal y esas cosas. Y porque me gusta más. La manzana bien escurrida, canela, nuez moscada, y una pizquita de sal, el zumo de un limón y mezclamos. Lo que hemos hecho ahora ha sido enharinar el molde un poco para que no se pegue y ahora ponemos la masa quebrada, que como siempre viene congelada se suele destrozar, por eso tiene esta forma tan rara, porque la he tenido que volver a dar forma. Y ahora rellenamos. Una vez rellenado, lo cubrimos y los bordes que sobran los cortáis. Una vez tapado, pinzáis para que se pueda ventilar el interior. Para hacer la cobertura emplearemos una clara de huevo, acabáis de ver cómo se quita la clara de la yema, un poco de azúcar y un toque de canela. Y lo mezcláis bien. Una vez bien mezclado, lo cubrís bien cubierto. Con un pincel de silicona, a lo pijo. No me juzguéis, ya me juzga el juego. Y ahora lo que toca, al horno a 180 grados más o menos hasta que quede doradito. Y aquí lo tenéis, doradito y jugoso. No lo cojo porque quema. Ahora lo que tenéis que hacer es dejarlo enfriar y luego lo servís con un poco de helado, un poco de nata o con un poco de Optimus Prime. Así que esta es la receta de esta semana. ¡Que aproveche! Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar y pelar patatas. Repetimos.